a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Feed and Grow Fish. Estamos aquí de nuevo con nuestros pececitos. Ya empezamos, en serio, maldito megalodón, ¿pero qué le ha dado? Es que han cambiado al bichito este nuevo y parece que está mucho más delicioso, ¿o qué? No lo sé, el nuevo mosasaurio tiene que estar muy rico porque últimamente el megalodón lo devora a cada segundo. Y cuando ya llegamos a enfrentarnos a él, pues es un pedazo de bicho gigante, gordo, y nadie puede matarlo. Pero bueno, gente, estamos aquí de nuevo porque os dije si queríais nuevos episodios creciendo con los nuevos dinosaurios marinos. Madre mía, este bicho ya está por aquí engullendo tiburones. Quita, maldito monstruo, que eres un maldito monstruo. Hoy te voy a devorar, pero unas cuantas veces te vas a enterar. Y venga, gente, os dije que íbamos a crecer, pero primero necesitamos unos cuantos puntitos. ¿Con quién podemos conseguir los puntitos? A ver, alguien que sea gratis, porque hoy os voy a enseñar uno. ¡Mira, con Nemo vamos a conseguir! Bueno, con Nemo, sí, con Nemo. ¡Vamos, pequeño Nemo! Tú vas a hacerme el ser más poderoso de estos mares, gente, porque por fin me he enterado de cómo se hace trampa en este juego. Me lo llevabais diciendo un montón de tiempo, pero no me enteraba bien. Y me decíais: Toti, hay un modo de crecer muy rápido con los peces para que no tengas que comer absolutamente uno por uno ahí lo más lento del mundo y te tires 2 horas grabando cada capítulo. Y yo, pues 2 horas grabando cada capítulo, porque tengo que ir detrás de las cámaras ahí. Ahora como unos pocos de atunes, ahora como unos pocos de esto, para crecer rápido, para conseguir puntos. Y bueno, me habéis dicho por fin la solución, que yo siempre os he leído en los comentarios ahí en plan: Toti, si dejas pulsada la I, creces más rápido. Si dejas pulsada la U, creces más rápido. Si dejas pulsada la L, creces más rápido. Y por fin alguien me lo ha dicho bien. Muchas gracias. Resulta, pequeño Nemo, que para crecer tenemos que pulsar exactamente a la vez la U y la L. Y mirad lo que pasa si yo pulso a la vez, subo de nivel. Mira cómo crece el pequeñajo. Nivel más. Soy un tramposo, sí. Pero ¿y lo bien que me va a venir esto para ahorrar tiempo, gente? Mira, Nemo se está volviendo un monstruo. Míralo cómo crece, nivel 70. Yo la he llamado la técnica UL. La técnica UL porque hay que pulsar la U y la L. Así que el pobre Nemo gigante está diciendo UL, 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 UL. A cada nivel dice UL. Y ya es un monstruo gigante. ¡Hola, pececitos! A vosotros os gusta mucho comeros a Nemo, ¿no? ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Vamos, Nemo! Hay que acabar con todos nuestros rivales que nos han comido un montón de veces. Espero que no venga el gordo, porque solo tengo 200 de vida. Esto es un poco de trampa, sí, gente, pero ¿y el tiempo que ahorra, eh? No sabéis el alivio que me ha dado que me enseñéis esto, de verdad. Porque, no, os digo en serio, que me tiraba muchísimo rato de antes para ir poco a poco comiendo todos los pececitos y ganar puntos. Mira el tiburoncito, wow. Y me tiraba muchísimo tiempo, en serio. No sabéis el rato que me va a ahorrar esto. Ahora los gameplays van a ser mucho más dinámicos. Con un poco de trampa te lo pone ahí arriba, sí, pero ¿qué más da? Que una vez usas el truco te pone ahí arriba: tramposillo, que eres un tramposillo. Bueno, no importa. Seguramente que con este método no se puedan desbloquear los logritos cuando te pongan ahí en plan: desbloquea los nuevos dinosaurios matando a este y a este y al otro. Ay Dios, mucho cuidado. ¡Toma, mordiscazo! Mira, está intentando comerse a Nemo, esa criatura. ¡Toma, 173! ¡No, Nemo! ¡Ah! ¡No! ¡Si es que lo sabía, tío! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Pobre Nemo! ¿Dónde está? ¿Lo ha volatilizado, no? ¡Lo ha volatilizado! ¡Maldito bicho! ¡Si es que tiene tanta hambre que clava la cabeza en la roca! Seguramente aquí quede un cacho de Nemo y se lo está intentando comer. ¡Maldito ansia, de verdad!
Bueno, gente, pues de verdad, vamos a vengarnos de este monstruo. Vamos, justo he conseguido los puntos que quería. El pobre Nemo ha muerto en un segundo. Pero bueno, yo ya tengo lo que quería. Yo ya voy a hacer lo que me dijisteis en el gameplay anterior. Vamos a empezar a hacer gigantes a los nuevos dinosaurios marinos. Recordamos que nos dieron tres nuevos dinosaurios. En primer lugar, el Kronosaurus. En segundo lugar, el nuevo Pronazodon, que es el nuevo Mosasaurio. Y en tercer lugar, el nuestro protagonista de hoy, que va a ser el Aigialosaurus, que es una lagartijilla enana. Mirad, mirad cómo mola. Vamos, 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 mi lagartijilla hermosa y preciosa. Venga, ¿por qué vas tan lento, hija mía? ¿Por qué vas tan lento? Que tenemos que matar tú y yo hoy a un megalodón gigante. Venga, vámonos, vámonos, pequeño dinosaurio, pequeño dinosaurito, pequeña lagartijilla. Venga, que vamos a usar la técnica UL. La técnica UL, la técnica que nos dará la victoria. Mira, 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 aquí hay un pececito. Este pececito creo que también lo pusieron nuevo. Es un pececito prehistórico también, pero era muy pequeñito. Cuidado con el bicharraco este. No me comas, no te muevas. Detectan el movimiento. Detectan el movimiento. ¡Oh, mira que me pasa por encima! Menos mal, es como un maldito tirre. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, lagartijilla! ¡Vámonos de aquí! Madre mía, porque tenemos que encontrar un lugar ideal para reproducir la técnica UL, para hacernos más grandes, más fuertes y para comernos a ese maldito bicho. Vamos a ponernos a su altura, a su nivel, a su tamaño. Venga, empezaremos cargándonos al Kronosaurus, que en el gameplay anterior nos comió un montón de veces. Venga, técnica UL activada. Vamos, UL, 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 UL. Vamos, vamos, vamos. La lagartija va creciendo cada vez más. Mira, mira, mira cómo crece, mira cómo crece, mira cómo mola. Vamos, 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 lagartijilla, sigue creciendo, vamos, perfecto. Mi pequeña lagartija ya es muy gorda. Cuidado, cuidado, madre mía, qué lento se mueve. Mucho cuidado, oh, toma mordisco. No, cuidado, que me mata. Toma, muérdele ahí el cuello, perfecto. Vamos, lagartijilla, venga, destrózalo, destrúyelo. Hazlo mil pedazos, madre mía. Lo que pasa es que si creces con esto, ay, que la lagartija, que se parte la cabeza, que se parte el cuello, lagartija. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Vamos ahí, pequeñaja! Sí, señora. Lo que pasa, lo malo de esta técnica es que al hacer la técnica UL, pues te mantiene con la misma vida. O sea que si tienes 100 de vida solo, pues llega un bicho grande, te mete un mordisco y te mata, ¿no? Mira, mira, mira cómo salimos del agua. Sacamos la cabeza para afuera para respirar un poco y nos ponemos de nuevo en movimiento. Somos una lagartija gigante. ¡Madre mía, cómo mola! Y solo somos, que viene el bicho. ¿Quieres venir otra vez a por mí? Venga, ven aquí, Kronosaurus. Mordiscazo, toma, 200 de daño. Toma, 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 muérdele. Y mío, como muerde la lagartija en el cuello, tío. Es que va el cuello directa, toma. Vamos ahí, perfecto, ya se lo he cargado otra vez. ¿Qué pasa, Kronosaurus? ¿No eras tú muy valiente en el gameplay anterior, que yo era una lagartija enana? Ahora que mido 20 metros, no te atreves a enfrentarte a mí, Lo malo es que soy muy lento, Dios. Toma, vamos. Venga, lagartijilla, para adentro. Para adentro, toda esa comida y todas esas vitaminas, perfecto. A ver, ¿dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Vamos a ir a por bichos más grandes. Lo malo es que va muy, muy lento. No sé por qué, de verdad. Ay, mira, mira cómo acelera. Acelera muy poquito, Dios. ¿Cómo vas tan lenta, lagartijilla? ¡Uy! Mira, me mete un pequeño movimiento de la cola, pero no, no, no va nada de rápido. Mira el bicho ese comiendo cosas de esas. ¡Mira, mira, que viene a morderme! ¡Que viene a morderme el enano este! ¡Maldita sea! ¡Pero tú que te has creído! ¡Cuidado, que me muerde! ¡Ay! ¡120! ¡Me ha quitado 120! ¡No, no, no, no! ¡Oye, que me da 10 mordiscos y me mata! ¡Maldito bicho! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! ¡No! ¡Se está vengando! ¡Toma! ¡Le devuelvo el mordisco! ¡Toma! ¡Entiendo! ¡Tengo 11 de vida solo! ¡Tengo 11 de vida solo! ¡11 de vida solo! ¡Madre mía! ¡Venga, muérdele y destrúyelo! ¡Venga, perfecto! ¡Perfecto! ¡Que viene un ichigosaurio aquí! ¡Toma, maldito ichigosaurio! ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que venías a comerme? Oye, pues el ichigosaurio me llega a pegar el mordisco en 11 de vida y me mata, ¿eh?
Madre mía, me he quedado a 11 de vida, gente. 11 de vida. Madre mía. Gracias, cielo. Gracias, Dios del mar, por salvarme la vida. Ay, Dios, venga, chicos, Saurio, ven aquí, que me he quedado con mucha hambre. Toma, mordisco. Ey, es que se mueve muy rápido, pero no. Nadie escapa al poder de la Igialosaurus. Igialosaurus se llama, ¿no? Es que tiene un nombre muy lioso. Maldito bicho, en serio, que venía desde las profundidades a cazarme como un loco, ¿eh? Pero ¿cómo se mueve esto tan lento? Es lo que yo me pregunto. Que va ahí a una velocidad, a una con una paperza, con una lentitud que, madre mía. Mira, mira, ahí hay nuevos peces de esos. Vamos a enfrentarnos a ellos. Necesito comer para recuperar la vida. Espero que no venga el megalodón gordo, ¿no? Ahora mismo hacemos la técnica ul, pero super ultra hiper mejorada, gente. Y nos enfrentamos al megalodón. Pero eso lo estoy reservando un poco para el final del vídeo. Pero es que mirad, es que va muy lento. Maldita sea, quizá no ha sido una buena idea probar el primero a la lagartijilla. Quizá los otros, siendo más grandes, se muevan más rápido. Venga, hombre, lagartija, por Dios, muévete. Si es que está tan gorda que no puede ni moverse. Mira, 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 un tiburón blanco, un tiburón blanco. Vamos a cazarlo. Toma, mordisco, vamos, tiburoncito blanco. Ya, yeah. Venga, dale ahí, dale, toma. Perfecto, madre mía, habéis visto mi lagartija, de verdad. Si es que es una maldita bestia. Y ahora, una vez hemos devorado al bicharraco, vamos a ponernos aquí y vamos a activar de nuevo la técnica ul. Pero a lo bestia, porque ahí delante creo que está el megalodón, el gordo. Venga, nos ponemos aquí en la cuenca perfecta para crecer. Vamos a hacernos tan gordos como esta cosa aquí que nos está cubriendo. Dios, espera, espera, que me estoy muriendo. Ay, Dios, ahora voy a tardar 2 horas en subir a la superficie. Ay, venga, lagartijilla, venga, sube. Madre mía, mirad lo larga que es. Y es que llega desde el suelo hasta la orilla, hasta la superficie. Qué bicho, qué palo largo, qué cosa más extraña. Venga, pequeña, sal a respirar. Perfecto. Vale, y ahora vamos a acercarnos un poco más, porque me estoy viendo yo que cuanto más grande, más lento me voy a mover. Y cuando veamos ahí al bicho grande, utilizamos la técnica ul. Ya veréis, ya veréis. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas, megalodoncito? Tengo un poco de miedo. Dios, en cualquier momento aparece y me destruye, ¿eh? En cualquier momento aparece y me destruye. ¿Y dónde está el mosasaurio, que tampoco está por aquí? No lo sé. Sí, gente, pero tengo un poco de miedo. Aunque bueno, los que tienen que tener miedo son ellos, porque venga, gente, técnica ul activada. Vamos, vamos, seguimos creciendo. Vamos a hacer la lagartija más gorda y más gigante que vais a ver en la historia de la humanidad. En la historia de la lagartija dinosaurio. Mira cómo va creciendo. Va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Nivel 113, nivel 120, nivel 130. Vamos, técnica ul activada. Madre mía, esto es como si se estuviera ahora mismo transformando en Super Saiyan, gente. Pues es lo mismo. Nivel 170, nivel 180. No me voy a tirar hasta el nivel 1000, porque yo creo que con esto ya tengo bastante. La pantalla está empezando a temblar. Ay, Dios mío. ¿El nivel 200 es el máximo? No, 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 no. El nivel máximo, madre mía. Madre mía, si es que casi no se ve de lo gorda que es. Esto no avanza, gente. La pantalla está empezando a temblar. Está empezando a vibrar. Mira, si es que no cabe. Ahí vemos su ojo, su super ojo gigante. Aunque bueno, el megalodón ahora mismo me da un mordisco y me destroza, porque solo tengo 1000 de vida, es lo que os he dicho antes. Maldita sea, ¿dónde están los bichos gordos? Si es que no puedo ni moverme, gente. Esto está tiritando todo el rato. No le vemos la cabeza. Mira, veo al megalodón. Veo al megalodón. La batalla se aproxima. La batalla se aproxima. Vamos a mirar para él. Viene, viene, viene. Viene, cuidado, pero no lo veo. No lo veo con mi propia cabeza. Cuidado, muérdele, muérdele. Le estoy mordiendo. No sé cómo. ¡Ay, Dios! Creo que lo he destruido. Creo que lo he destruido, gente. Creo que lo he destruido y ni lo he visto. Maldita sea, cuidado, no, viene detrás. Date la vuelta, lagartijilla. Venga, gira. ¡Ay, cuidado! ¡Toma, Dios! Vaya enganchada le he metido, ahí sí que, ¿eh? Ahí sí que le he metido una buena enganchada. Madre mía, pero si es que no vemos la acción, gente. Mira, ahí viene el bicho a intentar comerme. Lo que no sabes es que tengo una boca gigante. ¡Lava! Por 10 cazos, no, creo que le he quitado, no sé cuánto. 30.000 le he quitado. Dios.
Ahí viene de nuevo. A ver, atentos al numerito, gente. ¿Cuánto le voy a quitar? ¡Toma! ¿30.000? ¿En serio? ¿O son 3.000? No sé si son 3.000 o 30.000, la verdad. Pero como sean 30.000, esto es una barbaridad. ¡Toma la garcilla devorando megalodones ahí! ¿Qué te dije, maldito megalodón? Tú mataste a Nemo. Tú mataste a Nemo. Y ahora la garcilla llega para vengarse. Llega para vengarse. Lo que pasa es que no estamos viendo absolutamente nada. ¡Ahí sí! ¡Mira! ¡Toma! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué bonita esa imagen! ¡Por Dios! ¡El megalodón se está comiendo a sí mismo! ¡Toma otro mordiscazo ahí! ¡Perfecto! Y viene otra vez el maldito bicho. ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Dios! Lo destruyo de un golpe, tío. Vale, es que tengo 25.000 de vida. A ver, voy a dejarle que me enganche. ¡Megalodoncito! ¿Quieres comer? ¿Quieres comer un poco de lagartijo? ¡Madre mía! ¡1.000! 500, 500, 500. Bueno, mira cómo muerde. Mira cómo muerde el bichito. Y ahora llego yo. Espera un momento, gira la cabecita pequeña. ¡Toma! ¡Venga! ¡Y mordiscapo! ¡Toma! ¡Vamos! Ahí destrozando megalodones. ¡Como debe ser! ¡Como debe ser! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Perfecto! Esto era todo cuanto quería. Esto era lo que quería hacer con mi super lagartija. Maldito megalodón, venganza total y absoluta. ¡Toma! Esto va por Nemo. Esto va por el Nemo del principio. ¡Maldito! ¡Toma otro mordisco ahí! Madre mía, qué barbaridad, gente. Qué barbaridad, ay Dios, se me está rompiendo el juego. Se me está rompiendo el juego, Dios mío. A ver, venga, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo un momento, yo creo que es que además de que no puedo seguirlo, quiero que veamos un poco lo que es el tamaño de esta cosa, ¿no? Vale, vale, gente, estamos aquí de nuevo, el juego se me ha roto en mil pedazos, no sé qué ha pasado, la verdad. Volvemos a ser una lagartijilla nivel 1, de verdad. Se ha crasheado de unas maneras que dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Si yo estaba devorando tranquilamente megalodones gracias a mi técnica UL, la técnica UL de crecimiento masivo. Mira, va creciendo la lagartija, mira. Toti, te vas a cargar el PC, estaré diciendo mucho. No pasa nada, hombre, mi PC aguanta mucho. Aunque haya muerto hace unos segundos, no importa, mira, creo que éramos nivel 200. Tenemos que crecer hasta el nivel 200, gente. Venga, vamos, lagartijilla, crece más. Crece más. Madre mía, ya empieza todo a vibrar. Esto es lo que ha roto antes el juego, gente. La vibración. Y creo que éramos nivel 212. Estamos exactamente igual que estábamos. ¿Creéis que crezcamos un poquito más? A ver si explota el juego otra vez. Venga, más. Madre mía, gente. Está vibrando esto demasiado. Terremoto. Dios. Maremoto, mejor dicho. Un momento, gente. Bueno, voy a morir. Espera un momentito. Voy a comerme por aquí un pez y voy a morir. Madre mía, vaya pedazo de bestia, macho. Es que vaya monstruo. Si es que no puede ni moverse. Mirad, ahora sí que saco la cabeza y después con la cola toco el suelo. Y es que soy tan grande como el propio mar de profundo. A ver, gente, que quiero probar una última cosa. Necesito conseguir 30 de oro, solo 30 de oro. A ver si podemos movernos. Venga, tengo 26, 27. Estoy dándole a comer. Y el pez que haya por ahí, pues lo engullo. Pero de verdad, es que no veo nada. Tengo 30, vale, perfecto. Quiero finalizar el vídeo de forma espectacular. A ver, vamos a morir. ¡Vámonos! Mira qué cantidad de carne he dejado. ¡Qué rico, por Dios! Vamos a morir y vamos a usar la técnica de crecimiento, la técnica UL, pero aquí, encima de la tierra. A ver qué pasa. Técnica final, técnica UL activada. Venga, mira cómo crece la lagartijilla. Aquí también temblará el mundo. Venga, nivel 30, nivel 40. Vaya nueva técnica que me habéis enseñado, gente. De verdad, muchísimas gracias. Que haré yo sin vosotros. La lagartija gigante sigue creciendo. Mira cómo bosteza, mira cómo abre la boca. Ay Dios, cada vez se hace más grande. Cada vez se hace más gorda. Nivel 100, se está haciendo gigantesca, gente. Nivel 150. Dios mío, vale. Creo que me estoy pasando nivel, ya empieza a vibrar la pantalla. El maremoto, esta vez terremoto. Comienza, mira lo gorda que es. Mira lo grande que es. Dios.
nivel 250. Madre, venga, pues así lo vamos a dejar. Terremoto, terremoto, mi ordenador va a explotar, gente. Un pequeño like por mi ordenador. Madre mía, ahora esto no se mueve. Ahora cómo entramos al mar, si es que no puede. Ay, Dios, se ha quedado encasquillada con la cabeza. Ay, Dios mío, que no puede. Ay, está atravesándolo todo. ¡Qué nariz! ¡Que se ha metido para abajo! Se ha metido para abajo, pero en la tierra. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, he bugueado el juego, gente. ¡He bugueado el juego! Vale, ahora está pinchada en la tierra. Ay, venga, baja más para abajo. Mira, estoy atravesando la arena, estoy atravesando la playa. Ay, Dios mío, vale, si ahora muero, explotaré en un millón de pedazos. Pero venga, sal, maldita lagartijilla. Ay, ahora hemos salido otra vez. No sé qué está pasando, gente, pero yo creo que voy a despedir ya aquí. Ay, mira, qué grande es. Ahora sí que la vemos bien. Y bueno, gente, pues nada, aquí vamos a dejar el nuevo episodio de la lagartija gigante. Espero que os haya gustado. ¿Queréis que use esto con más cosas? A lo mejor con un pulpito gigante, con un pingüino, a ver qué pasa, a ver cómo rompen el juego, porque este lo ha roto bastante. Madre mía, ¿qué pasa si me muero? A ver, seleccionamos pez. Ah, no, modo espectador, no, se ha hecho cachos por estar en la superficie, maldita sea. Yo quería que quedara el cuerpo gigante del lagarto aquí, en plan monumento. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Feed and Grow Fish. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os hayáis divertido. Ya sabéis, compartid el vídeo también, que me ayuda muchísimo. Y bueno, montonazo de likes, lo que os he dicho antes. Si queréis más, pero con monstruitos nuevos, os imagináis el, yo qué sé, la sardina gigante, o el trilobiter gigante, o el pulpo gigante, o el pingüino gigante, que ya tenemos el truco, ya podemos hacerlo. Eso va a ser un espectáculo, gente, de verdad. Así que un montón de likes si lo queréis, por fin. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós, mososaurio nuevo. Adiós. ¡Wow!